Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente memo. Debe aprovechar la oportunidad. Dorlan Pavón. El cafetalero espera que el canterano pueda aprovechar con goles la titularidad que tendrá contra Pumas como centro delantero. Medio tiempo. Pavón no piensa dejar titularidad. Del colombiano saldrá en el 11 inicial de Rayados frente a Pumas por primera vez en el torneo y quiere adueñarse del puesto. Medio tiempo. Quiero ser un referente en el América, Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, lateral de 20 años de edad, dijo que sigue a Paul desde muy chico. Quiere ser titular y referente de las Águilas. Medio tiempo. Un cancelar configuración desactivado. HDHQS de los Salcido no sabe por qué Tuca no quiere dirigir al Tri. Salcido no sabe por qué Tuca no quiere dirigir al Tri. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar próximamente. Memo. Debe aprovechar la oportunidad. Dorlan Pavón. Medio tiempo. 1-16. Pavón no piensa dejar titularidad. Medio tiempo. 1-57. Quiero ser un referente en el América, Jorge Sánchez. Medio tiempo. 2-28. Béisbol sin fronteras. 16 de agosto. Medio tiempo. 24. La liga presenta su nuevo balón Nike para la temporada 18-19. Medio tiempo. 0-54. No hubo tiempo. Piojo Herrera sobre la cancha del Azteca. Medio tiempo. 1-27. Wherever Tomorrow parodia a Cardoso. Medio tiempo. 3-2. El niño quería ser como Osvaldo Sánchez. Iván García. Medio tiempo. 5-46. Enner pidió que festejaran juntos tras volver a meter gol. Medio tiempo. 0-44. Tuca tiene todo para estar en el Tri. Sosa. Medio tiempo. 1-16. Este Cruz Azul me encanta. Caraglio. Medio tiempo. 0-37. Agrada a Sultanes intenciones de AMLO sobre impulsar el béisbol. Medio tiempo. 1-46. Fue complicado salir de la lesión. Ángel Mena. Medio tiempo. 1-20. En Cruz Azul se empiezan a adaptar al Azteca. Medio tiempo. 1-27. Lo mejor del rey de los deportes en Béisbol sin Fronteras. Medio tiempo. 23-52. En Chiva le abren las puertas a Marco Fabián. Medio tiempo. 1-33. Siguiente. Salcido no sabe por qué Tuca no quiere dirigir al Tri. Video de medio tiempo. Queiroz podría ser el nuevo DT del Tri. Las aguas se siguen moviendo en la dirección técnica del Tri, y un nuevo candidato ha aparecido en la lista. Se trata del ex entrenador del Real Madrid, Carlos Queiroz, quien ha tomado fuerza para suceder al colombiano Juan Carlos Osorio. Los altos mandos de la federación han puesto el ojo en el portugués, y su llegada podría darse, de acuerdo a información del periodista Fernando Schwartz. Guillermo Cantú se encuentra en Europa para entrevistarse con el director técnico. Queiroz tiene un amplio currículum en cuanto a dirigir selecciones nacionales se refiere, pues ha tenido la oportunidad de llevar el mando de Portugal, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. En cuanto a experiencia en clubes, el español ha dirigido al Real Madrid, New York MetroStars, Nagoya Grampus de Japón, y fue asistente de Sir Alex Ferguson en el Manchester United. El técnico acudirá a la fecha FIFA de México en el mes de septiembre para observar mejor al equipo y a su entorno, para después tomar la decisión final de tomar o no el mando de la selección. Una propuesta más para dirigir al combinado nacional, la cual ha tomado fuerza gracias al interés de John de Luisa, el cual ha visto con buenos ojos la llegada del portugués. Se espera que el acuerdo se haga formal después del encuentro frente a Uruguay celebrado en Houston. Más noticias en MSN. Pochettino batea a la selección mexicana.